La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de A pensar más con Rosa María Palacios, que estará ya con nosotros aquí en los estudios para entregar su opinión, eh, como siempre, eh, este lunes 9 de enero, luego de un eh, merecido y, y corto periodo de vacaciones. Hola, a Diana Hernández, a Eduardo Torres, que nos acompañan aquí en Lima, en Radio Santa Rosa, que es eh, quien nos recibe desde la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que hace llegar esta señal y este programa en vivo también a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas RTV en el Radio Cepau, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y dejamos para el final porque es especial en esta oportunidad Radio San Martín en Arequipa que hoy está de aniversario. A ver, Eduardo Torres, que es arequipeño, ponte algo arequipeño que identifique a nuestros hermanos que se encuentran allá porque celebran 48 años de vida institucional. Desde aquí nuestro saludo para todos nuestros hermanos de Radio San Martín en Arequipa. Ahí está. Saludos para el padre Héctor Herrera, director de este medio de comunicación tan importante que por cierto lleva noticia, cultura y sobre todo la evangelización a nuestros amigos del sur del Perú. Arequipa de aniversario. Y con esa alegría vamos a continuar aquí con nuestro trabajo y presentarle algunas de las informaciones que tenemos en los medios de circulación nacional. Viernes 6 de enero, que nos dice La República: no activarán celulares robados. Titular del Interior dijo que esta propuesta es abordada con los operadores de telefonía para ponerla en marcha lo más pronto posible. Otras iniciativas son un nuevo plan de alerta integrado, expulsión de bandas extranjeras de préstamos informales y el patrullaje integrado en política. Acusación contra el presidente de la comisión Lava Yato no está archivada, dice la Procuraduría. Amado Enco señala que expediente sobre Víctor Albrecht se halla pendiente de resolución. Y en la foto portada, lo que ayer ha causado mucha atención, por cierto, al ojo de las cámaras y los micrófonos, cinco horas de violencia por peaje. Los peruanos despertaron con escenas de violencia en Puente Piedra. Cientos de pobladores se enfrentaron a la policía e incendiaron una de las dos casetas de peaje en rechazo a los efectos. Eh, que el incremento de tarifas tiene en sus bolsillos por el alza de los peajes. En economía, congresistas plantean devolver aportes en recibo de luz para el gaseoducto. Piden mantener la autonomía del Instituto Nacional de Neoplásicas, que ahora será transferido al Ministerio de Salud en medio de muchas críticas, porque ustedes saben, el MINSA prácticamente está saturado de servicios y en algunos casos no se está dando abasto. En Sociedad, gobiernos regionales y Ministerio de Transportes y Comunicaciones evaluarán a los conductores para la entrega de brevetes. Se dice que se va a entregar brevetes solamente hasta los 80 años y con un estricto control médico. Perú 21 publica en su fotoportada Infierno en Puente Piedra, Nueva Garita y Alza de Peaje. Desatan violencia en Panamericana Norte. Ayer esas garitas fueron destruidas y hoy por la mañana han aparecido nuevas en este lugar. Como adelanto, Odebrecht pagará 30 millones al Estado dentro del proceso que se le está siguiendo. Pero ¿qué nos dice el diario El Comercio? La Fiscalía logra un acuerdo con Odebrecht, constructora brasileña, entregará información de coimas y pagará 30 millones de soles de adelanto por sus ganancias ilícitas en el Perú. ¿Cuál es el impacto? ¿Problemas que enfrenta la empresa? pueden poner en duda el impulso de la infraestructura que el gobierno espera para el año 2017. En tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho, nos vamos a ocupar implacablemente de esto. Y hay muchos líderes de opinión y comentaristas que no están muy de acuerdo o en todo caso que ven con mucho recelo este retorno de 30 millones de soles de adelanto por sus ganancias ilícitas en el Perú. La cuestión ahora es, ¿a cambio de qué? porque aquí de pronto nada sería gratis. Destrucción en la carretera durante las protestas contra el nuevo peaje en Puente Piedra. Una turba bloqueó ayer la Panamericana Norte e incendió cuatro garitas del centro de cobros. Más abajo, también en la portada del diario El Comercio, el oro ilegal que se extrae en el país sale a cuatro fronteras por vía terrestre de Madre de Dios y Puno hacia Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Diagnóstico excomisionado contra la minería ilegal. Asegura que la captura de llamado Peter Ferrari es un duro golpe contra estas mafias. Es la información que nos presenta el diario El Comercio en su portada principal. Y a las 8 con 6 minutos tenemos información de último momento. La prensa internacional da cuenta en las redes sociales sobre un motín en Brasil, en una cárcel de Brasil. Mueren al menos 33 internos en un motín en una cárcel en Roraima, en la ciudad de Boa Vista. Eh, en, el, eh, en el penal agrícola de Monte Cristo, cinco días después del fallecimiento de 56 internos en Manaos. Es la información que nos llega. Eh, por medio de la prensa internacional eh, BBC Mundo también ya está informando sobre esto. Al menos 33 presos han sido encontrados muertos este viernes en la eh, penitenciaría agrícola de Montecristo, que se encuentra en la ciudad de Boa Vista del estado de Roraima, en el norte de Brasil, según la información que entrega el diario brasileño O Globo, citando a la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de ese país. El comunicado ha señalado que el penal ya está bajo control a esta hora. Eh, por parte de las autoridades, pero no ha dado detalles sobre las razones de lo sucedido. En octubre del año pasado, la misma prisión fue el escenario de otro motín que se saldó con 25 presos muertos. Según otros medios de comunicación, eh, estos internos que hoy han amanecido eh, sin vida en sus, eh, respectivos, eh, en sus respectivas cárceles eh, estarían decapitados. Esta información está en estos momentos en desarrollo. Ocho con siete minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vámonos a una breve pausa. Vamos a retornar con Rosa María Palacios, que hoy tiene una interesante entrevista para todos ustedes. Ya entrada la época, la estación de verano. ¿Cómo cuidarnos de graves problemas que podría traernos esta estación si no tomamos la previsión? Por ejemplo, en el tema del cáncer a la piel. No se lo pierda. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Pensar Más. Estamos ya en un periodo vacacional, escolar, ya pasó la Navidad, las fiestas han sido bonitas y usted probablemente está pensando que es hora de ir a la playa, ¿no es cierto? Y obviamente los chicos van a tener muchas actividades al aire libre porque así es el verano, nos gusta el verano, sobre todo a los que vivimos en la costa, nuestros amigos que están en la sierra, no porque tienen mucha lluvia, pero los que estamos en la costa, eh, sí. Vamos mucho a la playa. Y al ir a la playa, ¿no es cierto? Eh, a veces no tomamos las precauciones debidas. Yo soy de la generación que fue a la playa sin bloqueador. Porque no había bloqueadores, más bien había bronceadores. Y la idea era zancocharte la piel y parecer lo más negra posible en el verano. Las consecuencias de eso, por supuesto, las estoy sufriendo 40 años después. Porque la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, tiene memoria, es impresionante, y todo lo que usted ha hecho sobre su piel se guarda en su piel. Entonces, esa memoria es la que causa el cáncer. Y de eso vamos a hablar hoy día, de cáncer en la piel. No porque yo los quiera asustar ni decirles no, no se van a morir, sino porque el cáncer en la piel es un cáncer curable, tratable. El congresista Carlos Brus ha contado su experiencia. ¿No? Le han sacado varios, eh, varios lunares, pero han tenido ya que van a tener que operarle la oreja y hacerle después cirugía reconstructiva porque el cáncer se ha alojado en la oreja y ya sí es complicado. Para hablar de estos temas, vamos a hablar con una doctora obstetra, pero especialista en prevención de cáncer. Díganos su nombre, por favor, y su especialidad. Gracias, buenos días. Katia López, eh, obstetra. Especialista en prevención de cáncer en la Liga contra el cáncer y coordinadora de educación de la Liga. Muy bien, entonces nos va a educar, porque este programa se llama A Pensar Más. Entonces, yo voy a hacer preguntas que de repente mucha gente se hace, pero que no se atreve a hacer, ¿ok? Por ejemplo, doctora, yo soy morena, me dice alguien. Yo no tengo que echarme nada, pues. No me va a dar nada. No me va a dar nada, pues soy morenaza, pues. O sea, ¿qué me va a dar? Si yo nunca me he echado ninguna crema, ¿por qué me tengo que echar algo? La gente más morena, a más morena la piel natural, digamos, menos peligro de cáncer hay. No, falso. O sea, falso. Falso, falso. Porque igual te, va a tener el riesgo de hacer cáncer. Hay otros cofactores que van a influenciar. El 80% de los casos de cáncer de piel son causados por la sobreexposición solar o okay. por la radiación ultravioleta. Es verdad que la piel oscura tiene mayor cantidad de melanocitos, que es lo que le da el color, el pigmento a la piel. Sin embargo, no porque eh, tiene más melanocitos, no puede sufrir de un cáncer de piel. Si siempre está expuesta a la radiación ultravioleta y en los últimos años tenemos mayores índices de radiación, tiene un riesgo importante para hacer cáncer de piel. O sea que no es verdad que la gente morena... Nunca le va a dar cáncer. O la gente, o sea, la, la piel natural del peruano que es mestiza, dice, no, hija, yo soy color capulí. Yo en invierno estoy blanca, cae un radio de sol, me pongo negra, no necesito nada. La primera semana, nomás para que no me duela, pero después estoy regia. Falso, falso, es, falso. Ese es un mito que se, que se tiene en relación al cáncer de piel, que si yo tengo una piel mucho más oscura no me va a dar cáncer, es totalmente falso. No sé si es oscuro. Yo mirá, en invierno soy blancona, pero salgo al sol, salen mis ancestros nacionales y ¡pum! Me pongo negra, no necesito nada. Falso, totalmente falso. falso, falso, falso igual falso. Y eso es eso la es causa. Es muy común en las mujeres jóvenes como las que me rodean hoy mientras estamos conversando, que creen que no les va a pasar nada. Acá tengo una chica linda color capulí, que seguramente sale al sol, se pone en negro y, ¿Y va a echar crema, pues. ¿Qué me vaya? A mí no pasa nada, nunca me he ardido nada. Falso. No, el tema no es que te arda, el tema es que tu piel tenga memoria. Claro, el mayor índice de radiación que uno va acumulando es entre la niñez uh -huh. y la adolescencia, porque los chicos tienden a hacer más actividades al aire libre, con frecuencia no usan el bloqueador y si los papás no están motivados tampoco se los inculca al uso adecuado y que luego se convierte en un hábito que tienes que aplicar el bloqueador solar. Entonces, como decía, la piel tiene una memoria y a largo plazo tu riesgo para hacer cáncer se va incrementando. Ahora, eh, la otra cosa que, te, que es muy común escuchar, eh, mire doctora, los bloqueadores son carísimos. ¿Ya? Entonces yo no voy a estar echándome bloqueador cada media hora después de entrar al mar. Después... No, no. Eso, eso en realidad es para vender bloqueadores, que son carísimos. ¿Qué se dice sobre el tema? Porque de verdad sí son caros. ¿eh? Eh, sin embargo, en los últimos años el costo de los bloqueadores ha ido bajando. Es verdad también. Como todos los productos que cuando recién llegan tienen un costo más elevado que en la actualidad. Sin embargo... Un aliado importante para prevención de cáncer de piel es el bloqueador. O sea, nada aún ha reemplazado al bloqueador. No hay otra cosa. No hay nada. Ah, no, no, no. El uso de sombreros, de ala amplia, de prendas lo más largas posible, de color intermedio, contribuyen a la prevención, pero no van a reemplazar al bloqueador solar. Entonces, y el bloqueador, la importancia radica también: ¿cuánto tiempo antes de salir al sol me debo aplicar y cada cuánto tiempo me debo renovar? Un mito que se. Eh, extendido extendido en la población es si yo uso bloqueador solar y uno hace una encuesta eh, em, masiva y dice sí yo uso bloqueador y si preguntamos cada cuánto tiempo la población contesta yo me aplico en la mañana y te vuelves a renovar la aplicación no, no. porque me he hecho una capa generosa y ya es suficiente para todo el día falso, falso. me debo renovar la aplicación como máximo cada cuatro horas. Cada cuatro horas. Y va a depender del tipo de actividad que haga. Ay, doctora, que chambón yo, yo, yo tengo muchos hijos. No sé, lo que quiere aplicar el bloqueador a todos. A los chicos se resisten mucho y se resisten, el uso y del bloqueador. Detestan el bloqueador, detestan estar encremados. Hay que buscar distintas texturas. La ¿no? textura del bloqueador. Y eso es una alternativa que ahora tenemos en comparación a muchos ah, años, sí. años ah, atrás que era mucho más oleoso, pastoso ah, y que generaba incomodidad. Hombre, este, casi sprays. ¿No? ahora inclusive viene en presentación spray que es mucho más práctico para sobre niños. todo para los chicos para que, y inclusive los adultos por ejemplo los que están en vehículos constantemente y tienen sobreexposición del antebrazo claro, y el brazo claro. este, cosecha no. camionero no, un solo brazo. Un solo brazo. No, tengo calor, no pues. Ya, ese brazo tiene que cuidarse también. Ay, y es más, deberían usar pre prendas Van lo la más largas la posibles, claro, para protegerlo. Y eh, las lunas de los carros deberían tener un filtro UV también, claro. que en la actualidad ya los dan, para evitar Ahora, la sobreexposición. Esto de los filtros UV, ese es otro tema. No, no, yo voy a comprar una sombrilla con filtro UV. ¿Eso existe? Sí. Hay prendas, eh, inclusive ropas de baño claro. que ya vienen incorporadas filtro. Tengo y hay otras. salón V. Tengo este, polito de manga larga V. Yo, UV, qué es? ¿V? Ultravioleta. O sea, te, te cae es más que sol. No. Te va a proteger de la radiación ultravioleta. Y sí, en el mercado ya hay prendas que han ido incorporando este protector para radiación ultravioleta dentro de la prenda. Sin embargo, el costo es muy elevado es aún supercaro. que lo hace poco accesible a la población. Sin embargo, a diferencia de las prendas en general, las ropas de baño sí ya el costo ha bajado y es por eso que es muy necesario que los, los niños y los chicos usen prendas de baño con filtro UV y que menores de dos años no deberían ir a la playa Exacto. porque la piel no está preparada para la sobreexposición y que además va a recibir una gran cantidad de radiación ultravioleta y se va a acumular. Ahora, lo que se puede hacer con los niños chicos si usted no, no tiene con quién dejarlo porque parece pasa señora pa pasa no es antes de salir de la casa, eso es bien importante, ¿eh? a los niños los bloqueas antes de salir de la casa. Olvídate en la playa, pues se, te, se arma un merengue con la arena. ¿eh? Entonces, al niño lo sacas, lo calateas, ¿ya? y lo soboneas, pero de arriba abajo. ¿He hecho bien? ¿Hago bien? Sí. Pero, bien, calato, ¿eh? bien, bien embadurnado. El niño no quiere, no importa, bien embadurnado hasta arriba. De ahí le pones su rope baño, baño, y te vas a la playa. Y en la playa le vuelves a poner en las partes que tiene expuestas. Así es, ¿No se es tiene cierto? que renovar la aplicación. Eh, así no haya transcurrido, porque los chicos son mucho más activos, entran al agua, juegan con la arena. Entonces, estos, van a ser, estos factores van a hacer que el, el bloqueador que ya aplicó se, falla. se elimine. Entonces, hay que estar constantemente renovando la aplicación en esas zonas que están expuestas ya y que. Claro lo más factible es que se haya eliminado el bloqueador, por ejemplo, el rostro, los pies, las piernitas, y es importante también proteger esta zona en la población en general y autoexaminarse, por eso los chequeos preventivos nos Ahora permiten vamos, enseñar. Vamos a ir a esas a eso, pero primero estamos hablando ya de algunos mitos de nuestra vida cotidiana uh -huh. y después ya a lo que es ya la parte clínica. Sigamos un poquito más con lo, con los mitos de la vida cotidiana. Si yo no voy a la playa, no necesito bloqueador. Falso. Yo solo voy a mi oficina, regreso, detesto la playa. ¿No? Falso, totalmente falso. Todos, toda la población general debería usar el bloqueador solar los 365 días del año. Pero si Lima está toda nublada, ¿por qué? Te van a si decir. No es, eso es un mito, por ejemplo. Si no, si no hay. Sol. El sol no está tan radiante. luminoso, radiante, no tengo por qué aplicarme. Falso, porque la radiación, así esté nublado, igual traspasa nuestra atmósfera y igual nos daña la piel, se va acumulando. Mi Entonces, doctora me dijo que. En los últimos 40 años la radiación ha aumentado considerablemente Muchísimo. y donde antes, por ejemplo, era difícil encontrar personas morenas con cáncer, que la había, pero ahora es sumamente común. Frecuente. Eso Entonces... es impresionante porque la radiación de nuestra, de nuestra atmósfera, ¿no es cierto?, ha cambiado en los últimos 40 años, recibimos mucha más radiación. Sí. No es igual a cuando éramos chiquitos claro porque hemos tenido eh, el deterioro de la capa de ozono Exacto. que hace que la radiación penetre mucho más rápido y nuestra ubicación geográfica que estamos cerca de la línea ecuatorial también Ese es influye el Aún cuando Lima esté cubierta de nubes totalmente nublado ahora nuestros amigos de Arequipa ya lo saben ellos sí ellos diario ¿no? y bastante Arequipa está Arequipa es una ciudad, zona crítica crítica Arequipa eh, Puno, Moquegua, la región de Junín recibe altos niveles de radiación y ya hemos tenido reportes del en este año que han alcanzado niveles de 20. Oh. Más de 9 dañinos para nuestra salud y ellos Imagínate. ya han tenido 20. Entonces se espera que en Lima en este verano también lleguemos a más de 15. Es Entonces estamos trabajando muy activamente para sensibilizar y educar a la población y que tomen las medidas preventivas porque es prevenible el claro. cáncer de piel. Ahora, hay cosas, por ejemplo, que hay que. Y recordar que creo que son interesantes. En Arequipa, en Cusco, en Puno, el tradicional uso del sombrero en hombres y mujeres se va dejando de lado porque se occidentalizan. Y eso es un error. O sea, si sus ancestros han llevado sombrero, por algo ha sido. Así Entonces, es. hay que procurar llevar sombrero. Sea el de la comunidad, sea cualquiera, pero un sombrero que sí tape la cara. Así es. Y los sombreros que usaban. Nuestros antepasados inclusive tenían la ala mucho más amplia que las que actualmente ah, vale. se usan, entonces que brinda mayor protección porque te va a cubrir toda la zona del rostro, la oreja, el cuello, entonces Así. se debería usar sobre todo durante el día que la radiación es mucho más ya, alta. Eh, eh, por ejemplo, sé que en Arequipa las eh, fuerzas policiales, por ejemplo, están obligadas ya a usar el sombrero permanentemente. Hay instituciones que han cambiado sus su uniformes su uniforme para prevenir. Eh, el cáncer de piel como un riesgo de enfermedad ocupacional debido al trabajo que desempeñan como la policía. Las instituciones educativas también han modificado y le han incorporado el uso de sombreros, sobre todo, por ejemplo, en la región Junín, y en Arequipa, en México. En en a los niños van a colegio. Y bueno, además. Yo, yo les cuento una anécdota, la doctora de repente no sabe, yo estuve en Australia. En Australia, y me llamó la atención porque íbamos por una carretera, por una vía muy amplia en una ciudad, y era la hora de salir a los colegios. Entonces veía muchos niños de colegio y decía: Qué curioso, todos tienen sombreros. Todos diferentes. ¿Sabe? Habían niños con sombreros de paja, de, de todo tipo, ¿no? Entonces el conductor me miró y me dijo: En Australia es obligatorio usar sombrero cuando se va al colegio. En toda Australia, en toda Australia. Es obligatorio usar sombrero por el tema de la radiación. Y Así. bloqueador. Los niños van con sombrero y bloqueador al colegio todos los días. En Arequipa, en algunos colegios también, y en Lima están comenzando a ver algunos colegios privados que también están exigiendo sombrero como parte del uniforme. Como parte de la indumentaria del uniforme, así es. Es más, se eh, ha cambiado la norma también de la formación en las horas extremas, porque muchas veces en el cambio de turno de la primaria a la secundaria, mediodía, una de la tarde, era la hora de formación claro. a campo abierto no. y sobreexponía a la población estudiantil a la radiación ultravioleta y se ha prohibido, o en muchas instituciones educativas ante el área de los patios para evitar que la radiación daña o la a los formación chicos. sea a las 8 de la mañana. Apenas Temprano. Entra, ¿no? Apenas Pero entra. no a la 1 de la tarde dos 2 de la tarde que es una hora de salida y de extrema radiación. Y de extrema radiación. Entonces, como ustedes ven, o sea, también las políticas públicas se tienen que adaptar a esto a estos a temas. nuestra realidad y a la afección que estamos sufriendo y que el cáncer cada vez es se sigue incrementando y que se Cuéntanos convierte en un problema de salud pública. ¿no? Eh, en términos de números, ¿cu cu ¿cuántas personas peruanas tienen cáncer de piel? Se, 1.200 nuevos casos se diagnostican cada, año. cada y, año y 500 personas fallecen por el cáncer de piel, solo por cáncer de piel, que es ¿Al altísimo al año. Es altísimo porque es un cáncer tratable. Prevenible. Es un cáncer tratable, prevenible. El mayor porcentaje de tipos de cáncer es uno no tan agresivo que es el vaso celular una variedad del cáncer y que además con la cirugía tiene una excelente eh, tasa de cura. Claro. Sin embargo, la población como carece de cultura de prevención no toma en cuenta las señales de alarma que puede ir presentando tu lunar. Ok, ¿no? muy bien, vamos a decir una cosa. Ya, hemos, ya les hemos contado durante varios minutos todo lo que deben hacer para no tener cáncer. O sea, bloqueador, sombrero, sombrilla en la playa. Sombrilla en la playa. Si usted no tiene, en muchas playas le alquilan la sombrilla, métase debajo de la sombrilla y... La, el otro mito es que cuando usted dice no pues si yo no voy a la playa entonces para qué quiero un bloqueador es un mito acá hay un chico muy interesado que me está mirando que debe decir no pues yo, yo soy un muchacho capulí cuál es el problema soy moreno no hijito ya no también te va a dar cáncer a la piel si no te cuidas todos los que están sentados aquí les va a dar cáncer a la piel si es que no se cuidan así seas fray martín de porres te va a dar cáncer a la piel ya o sea te tienes que cuidar tu piel porque tu piel es, yo, a la gente cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. La piel. La piel porque está en todas partes, no es el órgano que cubre todo. Y la piel sufre con la radiación y al sufrir con la radiación se causa un daño. Ahora, cuéntenos doctoras cómo se forma el cáncer. O sea, yo tengo en mi, mi piel ha sufrido, digamos, un alto nivel de radiación. ¿Esa radiación qué le hace a mi piel? ¿Por qué de ahí sale el cáncer? La radiación lo que va a hacer es penetrar la, la primera capa de la piel y daña las células y el ADN de las células. Lo que genera ah. que las células empiecen a multiplicar de manera desordenada okay. Entonces, y sin control. Ataca mi, mi epidermis, mi dermis. La radiación, claro. Y las células que están debajo. No, ingresa se, se desordena altera se el ADN ingresa hacia el núcleo de la célula alterando el ADN y hace que esta célula crezca de manera desordenada y, esa es una célula y sin mala, control para decirlo así, mala claro sin control sin control esa es la célula mala que no nos gusta ahora bien me han dicho varias veces si la raíz de ese lunar no avanza te lo sacan y te salen. Pero si avanza hasta tu torrente sanguíneo. Las células malignas viajan hasta otro ese, órgano distante. Ese es el problema. Entonces, muchachos, escuchen bien que son jóvenes y tienen que entender eso. Esa, ese lunar, ahora los vamos a describir cuáles son. Ustedes por afuera solo ven un lunar, no ven nada, ven una mancha rara, pues no. Pero adentro está pasando cosas. ¿Ok? Las células malas se multiplican y hacen como una raíz larguita, 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 larguita y se, se conecta con tu sangre, con tus venas. Entonces, por ahí viajan esas células malas shush, shush, por tu cuerpo y de dónde se van? A otro a zona, otro órgano distante, al pulmón, al hígado y hacen una metástasis y te mueres. Ahora, ese proceso en el cáncer de la piel felizmente es muy lento. Es muy lento, he Tenemos... escrito rapidito ¿Cuánto demora? Muchos años. Muchos años. Muchos años. Va a variar también qué tipo de, de cáncer es. Sin embargo, para que el público entienda, como nos enseñaron en, en la clase de Biología y Ciencias Naturales, la definición del cáncer es el crecimiento sin control de las células. Nosotros somos billones de células que hacemos el proceso de la mitosis, que es la división controlada de células, pues nos nacemos, crecemos, nos reproducimos y en el ciclo normal de una célula. En el cáncer la célula nace, crece, se reproduce constantemente, no muere, por eso es que aparecen este grande número de células de manera desordenada y finalmente aparecen los pequeños tumorcitos, que es un signo de cáncer que muchas veces es tardío. Okay. El cáncer de piel, la piel tiene un, una superficie y un grosor que está dividido por diferentes capas. El cáncer puede aparecer en una de estas y... Va avanzando, va abarcando toda la, la totalidad de la, del, del grosor de la capa de la piel. Y si este, como decía, rompe esa membrana que divide ya de los tejidos internos, las células obviamente se conectan con los vasos sanguíneos y viajan hacia otro órgano distante. No conoce. tenemos que permitir el viaje. No podemos permitir, permitir el que viaje. se rompa esa, ese límite para acceder. Exactamente. Es por eso que, como decías, el cáncer de piel tiene mucho tiempo. Su evolución es muy lenta, entonces nos permite diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Entonces, primer, primeras formas de diagnóstico. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí. No, Marquenme el tiempo, por favor, que no quiero abusar de nuestra, de nuestra doctora. Muy bien. Primeras formas de diagnóstico. O sea, ¿qué? Yo sé que hay un ABCD. ¿Qué es lo que tenemos que observar que no es bueno? Autodiagnóstico. El, el ABCD nos permite buscar señales de alarma en los lunares que ya lo pueda tener o en los que puedan ir apareciendo en el trayecto de mi vida. El A es la asimetría. Si imaginariamente yo a mi lunar lo partiera en dos, tendrían que ser iguales ambas mitades. Entonces el lunarcito que es redondito perfectito no me preocupa. No me preocupa. No me preocupa. El vez de los bordes, si un borde es totalmente delimitado, circular y en la otra mitad como que tiende a abrirse tipo estrella, entonces me debo preocupar. Fajal. No está bien esa, esa característica. Yo Tengo uno en el brazo que el doctor siempre me mide, creo que está por acá. O oh, ya no. Pero me medían siempre porque parecía una arañita. Ajá. La arañita no, no es bueno. Negro y en arañita. Así de partir Mucho menos. Hay señales de alarma que hay que vigilarlo constantemente. Claro, eso te, te, lo va, te lo van midiendo incluso para que no crezca, ¿no? Así es. Sí. El, la C es del color. Oh, color. Si de pronto va cambiando de tono, ya. si lo tenías color café y después se hace negro, negro, azulado, varía la coloración, se vuelve como una escarapela, va cambiando lo, sí, los no, tonos. Entonces... Este es normal, ¿no? Normal. normal. Estoy buscando, no. Yo estoy buscando mis lunares, este es normal. Pero yo <laughs> sí les digo una cosa. De vez en cuando, no les digo que una vez al año, ¿eh? pero hay que ir a la dermatóloga ¿eh? y una buena dermatóloga les hace un examen pero miren, exhaustivo, exhaustivo, de, la exhaustivo la piel. de la piel. Es impresionante, la doctora se pone sus anteojos así de, de aumento, de mía <laughs> y te revisa sitios que tú no sabías que tenías, ¿eh? pero te juro, de verdad, y dice, yo dice disculpe. Y, y, ahí también me va a revisar, ahí también lo va a revisar. Hay gente que tiene lunares debajo de las uñas. Por supuesto. Que son los más difíciles de encontrar. Entre los dedos, la o zona el, interdigital, ex, la planta de pie. La planta del pie, ¿ya? Y las partes íntimas también, señorita, por ahí también hay lunares. Y hasta sí. en la rayita del poto, te buscan todo. No, de verdad, porque si no. Es que son zonas que con frecuencia las pasamos desapercibidas Exacto. y que ahí puedes tener un cáncer oculto que va creciendo. Si tú tienes un lunar en la cara, te vas a preocupar porque te miras al espejo todos los días. Pero si tienes un lunarcito en la raya del poto, ni te vas a enterar porque nunca te lo has visto. ¿Ok? Te lo va a ver la doctora o el doctor. Entonces, también es importante para los adultos, sobre todo, ir al dermatólogo. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces hay que ir al dermatólogo? Una vez al año. ¿Una vez al año? Como chequeo preventivo. Yeah. Una vez al año para descartar cáncer de piel. Claro. Entonces, si eh, no tenemos al especialista, el dermatólogo, como sucede en no el territorio pues. peruano, el el profesional de salud, el, el médico general, pues, claro. los tetra, en el establecimiento de salud tú encuentras al profesional que está altamente capacitado. Claro. Que bueno, digamos, hay está, que hay que decirlo así bien fácil, chicos. Este, en cualquier posta de salud, en cualquier establecimiento de salud, donde haya posta chica, o posta grande o clínica, policlínico, donde haya un médico que ha sido entrenado para ver esto, te revisa el toque, te dice, no, no te preocupes, esto no es nada, o oh, sabes que no, esto sí está feo. ¿eh? Y ahí vamos a ver qué pasa. Pero lo primero es ir al doctor. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno va al doctor porque tiene un lunarcito en la cara que quiere que se lo saquen porque es horrible y el doctor no te viene y te dice, no, Por estética. Exactamente. No, mamita, eso no tiene importancia. Lo que tienes atrás en la espalda eso es lo que te da cáncer. Entonces, yo conozco el caso de una chica que usaba bikini... Muy contenta, y de repente tenía un lunar al lado del ombligo que era muy sexy y estaba contentísima con su lunar al lado del ombligo. Hasta que fue al doctor y el doctor le dijo: este, Te tengo que operar hoy. Así, ¿ah? Eh? No, no, pero es que no, 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 es que de aquí no sales. Esto está muy malo. Malo es poco, malísimo. Y bueno, le sacaron una raíz enorme. Era un melanoma. Exactamente, un melanoma, que, que es el que había hecho raíz hacia adentro, no había llegado al torrente sanguíneo. Pero sí, era un melanoma largo, ¿no? muy sexy, con su lunar al lado del ombligo. Oh, melanoma. Era, y tenía un melanoma gigantesco. Y mucha gente, por supuesto, hace melanomas en la cara. Y el caso de Carlos Bruce, en la calva. Los hombres calvos, el sol les es... Es una zona que está altamente expuesta al sol. Así es. Y el... que muchas veces no usan bloqueador solar. No, pues hay que ponerse el bloqueador en la calva. ¿Ya? Les parecerá raro, pero sí, o sea, tienen que echarse... Es como si ustedes tuvieran la frente más grande, ¿ya? O sea, no, no es que sean calvos, sino que tienen la frente más grande. Entonces, para atrás, ¿ya? Toditito, toditito, toda la cabeza, toda la cabeza, bien así como los bebitos, y encima su sombrero. Porque la calva es de donde más melanomas sacan a los Man. hombres mayores. Es verdad. Sobre todo a los hombres mayores. El hombre mayor tiene melanoma en la calva. Y hay que extraerlo con una operación, ¿ya? Entonces de verdad, lo que estamos diciendo esto es bien, bien serio. Acá en el Perú tenemos muchos hombres calvos o chicos jóvenes que se rapan a coco para el verano, para Así estar frescos. Es. Entonces, bueno, ¿quieres estar fresco? Échate bloqueador. Bloqueador y un sombrero, ¿no? Y no olvidar la zona, las orejas. Muchas veces nos olvidamos las orejas detrás de la oreja, que está altamente expuesta. Entonces el sombrero te va a brindar esa protección extra. Claro. Por ejemplo, verdad, el caso de Carlos de... Bruce han logrado sacarle todos los melanomas que tenía en la cabeza, chicos, en la cara, pero ya el de la oreja van a tener que digamos, Reconstruir. reconstruirle la oreja. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque él pertenece a una generación un poquito mayor que la mía, pero igual como la mía, donde no existían bloqueadores. Ay. Y la gente de piel blanca sufre mucho. Tiene más riesgo para hacer cáncer de piel. O sea, todas las pequitas que yo tengo acá, chicos, en mi cuerpo, no es que mi papá y mamá me las dieron, me las dio el sol. La esto playa. La playa, esto es absolutamente solar. ¿Por qué? Porque cuando yo no era niña, reitero, no había bloqueadores, había bronceadores. No, además, te echabas Coca-Cola, ¿no? Aceite y onzo. Aceite y onzo. Aceite y onzo con Coca-Cola. Y tú sabes que eso hasta ahora pasa en la playa. Entonces, no cuando puede uno ser. va a la playa, encuentra a los bañistas en horas extremas que no deberíamos exponernos. 10 de la mañana, 3 de la tarde, no deberíamos estar expuestos. Y si vamos a la playa, bajo sombra. Y hay mucha eh, gente, lo, los bañistas en la playa, se quedan dormidos aplicándose solamente Coca-Cola o solamente aceite. Y es un riesgo altísimo Esa... para que a largos años hagan Exactamente. Ese es, ese es una fritanga. Entonces qué pasa, claro te frías, regio, ¿no? Después te duele todo, por supuesto. Pero además en 20 años vas a estar en el doctor porque simplemente vas a hacer un melanoma. O sea, es es demasiado demasiado sol. Entonces de uno puede, por ejemplo, a mí me gusta caminar por la orilla del mar pero tengo que caminar con bloqueador y sombrero. Bloqueador, sombrero, con unas prendas lo más larga posible y de preferencia que no sea en horas extremas, ¿no? ¿no? 8, Antes de las 10 de la mañana pasada a las 8 de la, la mañana salía a caminar o a las 6 de la tarde salía a caminar. Es muy bueno, caminar es muy bueno. Además, los doctores, este... A las mujeres les recomiendan tomar pues, 10 minutos de sol por el tema de la osteoporosis. La doctora es etcétera y sabe que si no tomamos un poco de sol, la vitamina D no se fija. No se fija. Si no se fija la vitamina D en el cuerpo, hacemos osteoporosis. Oye, sí. Entonces, hay una bronca entre, ¿no? Los, claro, el, ¿no? el sol trae beneficios importantes para nuestra salud. Sin embargo, el sobreexponerse deja de darte beneficios y te da más bien riesgos para hacer cáncer de piel. Entonces, el, el tomar sol es muy beneficioso porque inclusive en el verano mejoran los estados de ánimo Así porque es. activan la serotonina y nos mantiene activos con buen estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Pero no avalándome en que me va a dar muy buen estado de ánimo, me voy a ir a sobreexponerme entre 10 y 3 de la tarde. Entonces, tengo que cuidar. Puedo tomar sol, sí, antes de las 10 de la mañana, como usted lo hace, o salir pasado a las 4 de la tarde y que voy a recibir los beneficios del sol, pero además no voy a re recibir el riesgo para hacer cáncer de piel a largo plazo. ¿no? Habíamos dicho A, B, C, nos falta D. D, ¿Qué es D. El diámetro. Diámetro. Si es que es más de seis milímetros me debo empezar a preocupar y estar constantemente vigilándolo y la e finalmente es la evolución si yo lo tenía en diciembre que medía tres milímetros y para agosto lo tengo como de centímetro y medio ojo ah, no, eso no. es una señal de alarma Ese que lo espato. debo tomar en cuenta claro, lo antes hay posible. que salir corriendo si crece demasiado ahora qué pasa con los lunares grandes de nacimiento los benignos. No, no lo sé, porque son benignos, ¿sí? Sí. Entonces, o sea, yo nací con un lunar, pues, en, no sé, en el ombligo ¿eh? o en el poto, bien grande. Desde chiquito, pues, todos se rían de mi lunaria. Siempre tuve lunar. El lunar tiene pelos incluso. Son completamente benignos, los congénitos. Que los congénitos. Completamente. No hay que removerlos. No, pero sí, siempre hay que estarlo vigilando, ¿no? Para claro. ver que no hay alguna variación en el tiempo. De repente resiste mucho. Exposición sol, al claro. sol o tienes otros cofactores que van a influenciar. Si alguien en tu familia ya tuvo, tú tienes alto riesgo, entonces hay que vigilarlo. Claro. Sin embargo, si no tienen estas otras señales de alarma, no hay por qué preocuparse, pero es importante hacerse el chequeo una vez al claro. año. Claro. No, Mire, no si no tienen plata, el no tienen tiempo, ya, aunque sea. Cada dos años, pero la cosa es que el doctor les mire todos los lunares. Ahora, la ventaja de ir a un dermatólogo especializado es que sí, el examen va a ser muy exhaustivo. Entonces, si ustedes no tienen ninguna preocupación, pueden ir a cualquier médico general pero si ya tienen la preocupación la alarma, la alarma mejor es a un dermatólogo el especialista, el, el cuando se hace el primer filtro del, de pacientes para el Así despistaje es. todo lo que es altamente sospechoso automáticamente pasa al especialista claro. ya en oncología en cabeza cuello piel para ver También. todo lo que es eh, altamente sospechoso y él bajo la evaluación médica especializada indicará Así qué es. tipo de cirugía y Así cada cuánto es. tiempo va a tener que retornar Ahora, para su hay control. que decir una cosa el dermatólogo no es cirujano oncólogo entonces ahí si el dermatólogo detecta algo... O sea, Igual va a ser la transferencia al... Del a paciente un, para el a un cirujano especialista. oncólogo especialista en piel que va a decirte, mira, esto hay que extraerlo ya lo antes posible porque esto crece y tenemos sí. que evitar que crezca. Todo el tema es evitar que crezcan los melanomas, así se llama, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de cáncer a de ver. piel. Tenemos eh, el vaso celular, que es el altamente frecuente y el que se encuentra en gran cantidad de la población. ¿Vaso celular? Vaso celular. ¿Que solamente es. se queda en los vasos uh -huh. sanguíneos? No. Eh, la evolución es lenta, eh, la eficacia de la cura es alta porque cirugía generalmente se retira y cura. Y ya está. Eh, la otra variedad es el epidermoide, que es como un intermedio, mucho más agresivo que el primero, ya. sin embargo no suele ser tan malo como el melanoma, que claro. es la tercera variación y que es puede ser como de 2 milímetros tu lunar melanoma y de pronto ya hizo metástasis ¡Pum! a hígado, pulmón, entonces ah. es sumamente agresivo y es por eso la conducta del eh, oncólogo que apenas lo ve se tiene que retirar claro. y hay que buscar que no haya viajado a claro. otra zona Ahora, distante. Un ¿no? melanoma retirado a tiempo. Se acabó el problema, ¿no es cierto? Se, se acabó y tienes que estar en vigilancia porque el melanoma es de la misma familia del cáncer de mama, ovario, endometrio, colon, próstata, o sea, ¿qué, páncreas. ¿qué, qué, Entonces, esa familia es la familia hormonal? No. no. Eh, la alteración está en un cromosoma. Ya y eh, si ha habido antecedentes, por ejemplo si mi mamá ha tenido cáncer eh, de, de piel melanoma yeah. ah yeah, yo puedo ser candidata y tengo riesgo también para hacer cáncer de mama melanoma uy eso nos ovario. va a contar más despacio tenemos que hacer una pausa ya me asustó esa parte sí no la sabía o sea si a mi papá le han sacado varios melanomas digamos yo puedo ustedes cáncer claro. de mama también. Entonces hay que vigilar. No, ya no me gustó nada. Vamos a hacer una pausa agua, por favor, y regresamos con esta conversación que está muy interesante y que creo que es un aporte muy valioso para nuestros oyentes. En todo el Perú, no solamente los de la costa, también los de Arequipa y sobre todo los de Madre de Dios, y por favor los de Ucayali que están muy expuestos a lo solo. Y ustedes ya lo saben, pero lo, es bueno recordarlo y recordarlo, o sea, repasar las cosas para que nadie se nos muera por cáncer a la piel. No tendría por qué morir nadie. Ustedes saben, si hiciéramos bien la prevención, yo les aseguro que en los países escandinavos no se muere nadie por cáncer a la piel. En cambio, tenemos que tratar de hacer que la gente no se muera. Vamos a la pausa, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, regresamos de la pausa y estamos eh, conversando sobre cáncer a la piel, prevención, todo lo que usted puede hacer para que no le dé cáncer a la piel. Eh, al año, nos están contando en esta entrevista, mueren en el Perú 500 personas por cáncer a la piel que pudieron haberse salvado si es que hubieran tenido la ayuda a tiempo. ¿Cuál es la ayuda? La ayuda es la prevención, darte cuenta, ¿no es cierto?, de que ese lunar que tienes está causándote un cáncer que puede ser muy agresivo. Ahora, sí es verdad, doctora, que hay casos en que es imposible detectar el lunar, ¿no? Hay, hay que zonas haya... que están muy ocultas, eh, que la población como no tiene cultura de prevención, tarda mucho en acudir también las, al establecimiento, entonces cuando uno ya lo encuentra es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y esa es una de las causas que, por ejemplo, el tipo de melanoma... Una variedad del melanoma es el melanoma acral que aparece en extremidades, planta de pies, la zona interdigital, Exacto. manos, eh, se ha ido incrementando en zonas eh, fuera de Lima, en el interior del país, y que eh, muchas veces pasa desapercibido porque me salió una mancha en, debajo de la uña, ah, yo asumo que me la pie que me la rocé, y por eso es. Entonces, cuando ya vienen al, a Lima evacuados, generalmente es tarde. Entonces, a, a, la cirugía, parte de, del, del tratamiento para este tipo es la amputación, muchas veces del dedo, el pie, la pierna. Entonces, oh. es tardísimo, y lo que queremos buscar es reducir este riesgo, porque para el melanoma un factor de riesgo importante es también la sobreexposición a la radiación ultravioleta. Claro, nosotros lo están escuchando ahorita en... Eh, Puerto Maldonado, nos están escuchando en Ucayali, en la convención, zonas que reciben mucho sol, sobre todo todo el año, todo ¿no? el año, ¿no es cierto? Y del cual me imagino se deben evacuar muchos casos. El problema es que no deberían ser evacuados a Lima, sino tratados localmente, ¿no es cierto? Porque porque es una cirugía menor, si es que se trata, si a tiempo. es que se detecta tiempo, así claro, es, menos menos invasiva. Sin embargo, también tenemos la otra contraparte, que es la falta de número de especialistas a nivel es nacional. Verdad, es verdad. Sin embargo, el, se ha creado los institutos eh, regionales de, enferme, de enfermedades neoplásicas. En, para el sur tenemos el IREN Sur, que está en Arequipa, Arequipa. Y para el norte tenemos el IREN Norte, que está en la ciudad de Trujillo, para tratar de descentralizar las atenciones claro. y que no se colapse claro, el sistema amigos acá en Lima. Que los ¿no? escuchan en Chimbote, están bastante cerca a Trujillo. Es un viaje de hora y media, dos horas y pueden atenderse ahí nuestros amigos de Arequipa por supuesto pueden darle servicio a toda la parte sur del Perú a toda la pero parte sur. pero es necesario que como usted dice hayan más especialistas en esta materia porque la verdad es que no podemos bajar ese número de 500 muertes si es que no hay más, más. si es que entonces Ahora, tenemos que abarcar de diferentes puntos no la prevención primaria que es a través de la educación y la sensibilización y que hay muchas instituciones que, que, que apoyan en esta tarea sin embargo la Liga es una institución líder en Latinoamérica porque es la primera que fundó un centro de prevención de cáncer y viene trabajando muchísimo en hacer eh, prevención de cáncer primario y secundario Así a nivel es. nacional Ahora, y doctora, contamos con pasa, filiales ¿qué también. ¿Qué pasa con grupos, por ejemplo, como los campesinos del Perú? Uh -huh. ¿No es cierto? Los campesinos del Perú están expuestos al sol muchas horas al día, no todo el año, porque hay años en que siembran, épocas donde cosechan, etcétera, pero están expuestos al sol. Usa sombrero, por supuesto, pero no usan bloqueador. ¿No es cierto? No se les ha ocurrido, o sea, le debe parecer una mariconada, usar cremitas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con poblaciones, con grupos como estos, enormes, ¿no es cierto? Que el 30% de la población de campesina necesita esta, esta información. Tienen sombreros, es verdad. A veces trabajan incluso con, 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 con manga larga. Con prendas mangaladas. Con prendas mangaladas, sí. porque están acostumbrados a trabajar en el sol, en el campo. Pero, ¿qué se les puede decir sobre una mayor prevención? Además, sobre todo si usted me está diciendo que están apareciendo muchos casos de lunares en la planta del pie. Entonces, lo, eh, se tiene que hacer un trabajo de hormiga. Y hay que, eh, primero, empoderar a los líderes de la comunidad, hay que formar a agentes comunitarios que lo hace la liga, porque muchas claro. veces uno ingresa como profesional de salud y la población no tiene tanta acogida o no escucha mucho lo que el profesional le puede indicar. Sin embargo, si tú formas a su par o a su líder de comunidad, lo motivas. Él va a hacer el seguimiento y además promueve el mensaje y sigue educando para que se haga este cambio de conducta y el paciente pueda reducir este riesgo. Por tipo de trabajo, no va a dejar de ir a trabajar su, su sembrío, no. pero sí va a usar su sombrero, va a tratar de exponerse menos en horas extremas usar un bloqueador o prendas de color intermedio, porque claro. a veces también usan color claro. oscuro que no es adecuado. ¿no? El color oscuro no es adecuado. No es adecuado, tiene que qué? ser porque atrapa más radiación y por ende te afecta ah, más. No porque... ¿Y el claro? ¿El color claro? Eh, el color claro, no. Eh, por eso hay que usar colores claros. Inverso, así es. Color claro o colores intermedios, beige, plomo, ¿no? Claro. Y que sea holgado además y de algodón, porque el material sintético te calienta más, por ende vas a transpirar más te vas a deshidratar más. El, el, las prendas de algodón permiten que haya una ventilación adecuada, no transpires tanto y además se mantenga ventilada la superficie de la piel. Claro, tapado, color, colores claros, pero esto, pero hay que trabajar también con esos grupos, ¿no? Hay que trabajar Porque mucho es, con esta población que nos, vulnerable. Que nos, ¿no? que nos escuchan y, y claro, dicen, este, ¿yo qué hago? Bueno, taparse manga larga, pantalón largo para trabajar. Y este tu buen sombrero. Ahora, claro, tu pantalón delgadito y tu, y tu camisa delgada, ¿no? Así es. Y además, eh, el Ministerio de Salud tiene, en todo el territorio nato nacional, tiene establecimientos de salud que ante cualquier lunar algo, es mejor acercarse al establecimiento de salud para que lo hagan un despistaje. Si eh, cuentan con una filial de la Liga, la Liga brinda despistajes clínicos durante todo el año y ahora en... En enero ya empezamos la campaña de verano que lleva el nombre 365 porque buscamos sensibilizar y educar que todos los días del año es importante proteger la piel, que es del, ve del 4 al 20 es la campaña en las sedes por una donación simbólica de 20 soles que permite a la Liga brindar atención clínica gratuita a la población vulnerable que de bajos recursos socioeconómicos que no puede acudir a nuestras sedes a través de las unidades móviles. Y además vamos a estar visitando los balnearios, las playas, con las unidades móviles para hacer el despistaje clínico de cáncer de piel a los bañistas que acudieron. Me parece muy a bien, playa. porque ahí mismo les puedes dar ahí la, la. Pero digamos, esto, claro, como es verano, se incrementa el riesgo, ok. Pero. Como dice acá la doctora, este es un problema de todo el año. Es todo el año. Es un problema de todo el año. Y además, lo que dijimos antes de la pausa, que me ha dejado muy preocupada, doctora, es que eh, si uno hace melanoma, si en tu familia, tú es un melanoma, y en tu familia hay otro tipo de cáncer. ¿Eres candidato a hacer ese cáncer porque son de la misma familia? Son de la misma familia, A ver, explíquenos un poco. No eso. todos los cánceres, pero está el cáncer de colon, ya. como de las siglas de come, ya. termina en P ya. El colon, ovario, mama, endometrio, próstata el melanoma. Ya, son todos de la familia. Son de la misma familia. ¿Y Entonces, ¿el páncreas también? El páncreas también. Entonces, Uy, si, si, si alguien en mi familia, por ejemplo, si mi mamá ha tenido cáncer de mama o ha tenido un melanoma, ahí yo voy a mi chequeo y doy esa información a el que me evalúa va a estar alerta porque yo estoy automáticamente pensando que esta paciente Probablemente no lo haga, pero tiene un riesgo elevado, entonces yo la tengo que vigilar y orientar y sensibilizar para que ella reconozca su riesgo y acuda a sus chequeos de manera constante. Ya, claro. Entonces, entonces hijita, si en tu familia hay cáncer, sí tienes que hacerte estos chequeos. Chequeo. O sea, si mi mamá tiene cáncer de mama, claro, tengo riesgo para hacer cáncer de mama, pero también, también de ovario, bien. de endometrio y, y el tipo de ya, ¿Y el, el estómago no, no? No, el estómago es por otras causas. Ay, qué bueno porque si hay mi familia ya, entonces, pero es importante hacer el chequeo también ¿no? ah no obviamente obviamente todos a, chequear, a chequearse sino imagínense usted pero nunca pensé de verdad apre, uno aprende en estas entrevistas no a pensar mal a pensar más bueno a pensar mal de sus lunares también este Nunca pensé que el melanoma estuviera asociado al cáncer de mama, de ovario, endometrio, colon. O sea, la asociación me parecía una cosa como completamente separada y no lo es. Y no lo es, ahí juega un riesgo importante. Entonces, cuando uno hace la evaluación del paciente y el primer filtro que es el, el chequeo preventivo uno, busca todos estos posibles factores importantes para esa paciente y tratar de reducirlos o modificarlos. Ahora, doctora, si en mi familia hay cáncer, olvídese del cáncer de la piel, que me lo van a chequear también, y quiero hacerme un chequeo completo, o sea, mamás, ¿qué es, qué, qué es lo que debe tener ese chequeo completo? Eh, cada institución tiene un protocolo de atención para sus pacientes. En la liga, Ajá. como institución la liga, nosotros hacemos un chequeo que incluye el despistaje clínico de piel, eh, ganglios, ya. tiroides porque hay mayor incidencia de cáncer de tiroides en mujeres que en varones. Uh -huh. Y eh, mamas. Mamografía. La mama, el examen primero es el examen clínico de mamas. Te evaluamos. Físico. luego o sea, te agarran con la mano y te chancan. Para descartar alguna. <laughs> Tengo que explicarle <laughs> así a la gente porque si no me va a decir que. Es este... la palpación de la mama para buscar alguna tumoración o anormalidad pal, pal, de la mama. palpación. No se imaginan lo que es. Los hombres se ríen. Hay cáncer de mama de hombres. No te rías. No también, te rías. De cada mil mujeres. Un mama así es. De de todos estos mama. chicos que se están pinchando para pues, sacar así grande ¿eh? Eso va a tener todos con cáncer de mama. ¿Ya? Eh, <laughs> también incluye la, el examen el papa nicolao para escatar cáncer de cuello uterino hacemos una prueba que se llama inspección visual con ácido acético que complementa el papa nicolao yeah. que es como el estas, el ácido acético es similar a la composición del vinagre Pero blanco Claro. Igual. Well, entonces, lo que busca es eh, descartar lesiones premalignas porque esta sustancia genera un cambio de coloración transitoria en la lesión sospechosa de cáncer yeah. de coliterino. Y el resultado, además, es inmediato: nos da al minuto. Al visual, visual. Visual. Es una prueba visual y luego se va a complementar con el tacto rectal Uf. previa eh, autorización del paciente, ¿no? Es para la próstata también, ¿no? Y también se usa para el chequeo y despistaje de cáncer de próstata. Que la, todos tienen que hacerse a partir de los 40 años. No me pongan Así esa es. cara de tragedia porque a, a las mujeres les hacen cosas peores. Ya a los 40 años a una mujer le han hecho de todo, al hombre no le han hecho nada. Pero a partir de los 40 años toditito se me ponen de rodillas. A hay que a promover. mahoma. Y hay que promover también en es que en eh, varones más jóvenes hay que hacer el despistaje de cáncer testicular porque el cáncer de testículo se presenta. La sí, mayor lamenta. incidencia es en hombres jóvenes, sí, 18 y, 20 años. Y ahí también hay palpación. Se les, les enseña a autoexaminarse. O sea, sí, sí, porque ahí también hay palpación. Y también, hay, yo, yo, ayer le decía al, a la doctora que me hacía la mamografía, ¿por qué no hay un aparato igual para los testículos? No, no, Claro, ahí, a ver, pues ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver. La ecografía, la ecografía. Es una ecografía, nomás ay, todos tiemblan. ¿ya? En cambio, les digo a las mujeres, les hacen de todo, no fastidien. Ahora, para el despistaje de otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer. En, se va a dirigir. Entonces, cuando uno hace el primer filtro, evalúa, por ejemplo, va usted y me dice, yo tengo mi familiar que ha tenido cáncer de estómago. Ya. Ah, alerta. Y la tengo que derivar al especialista, al gastroenterólogo, para que le haga su historia clínica y le solicite ah. los exámenes necesarios y le oriente, de acuerdo al resultado, cada cuánto tiempo tiene que retornar. Ya, entonces, el, con el gastro me van a hacer una cáncer eh, y una Probablemente endoscopia. le haga una endoscopia y la, y la colonoscopia Y con eso se encuentran las lesiones. Claro. Ah. Y además, eh, el, el gastroenterólogo solicita, dentro de su paquete que realiza él bajo la indicación médica y la evaluación médica, puede considerar solicitar una ecografía de abdomen completo para ver cómo está su páncreas y Todo. otros órganos internos yeah, perfecto. que son difíciles de evaluar. Si sí hay pruebas que se pueden hacer de prevención completa si se quiere, ¿no? Si es sí que hay. es una persona de riesgo, ¿no? Así es. Entonces o sea, supongamos su madre murió de cáncer, su padre murió de cáncer y sus abuelos murieron de cáncer. Entonces, entonces hay que buscar qué tipo de, porque no todos los cáncer tienen un factor de herencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino no es hereditario porque es causado por un virus que se transmite por relaciones sexuales. Entonces, no me tengo que preocupar mucho porque mi mamá ha tenido pero de pronto desconoció y en el interrogatorio reconoce que su, su mamá ha tenido cáncer de ovario. Ahí claro. sí tengo que pensar en que puede ser. Ahora, para terminar, yo quiero comentarles una cifra que me dieron hace unos años en otra entrevista. Parecía esta. El 50% de las mujeres del Perú en adultas no se han hecho nunca un papá Nicolau. Así es. Tratamos, eso es, eso es, tratamos de disminuir. Eso es espantoso, señora, que me está escuchando tiene que hacérselo, porque es la única forma de salvar su vida. Y hay que hacérselo anualmente. O sea, imagínate, yo tengo 53 años, debo tener pues 25, 30, papá, ningún lado. Pero hay personas... Que nunca se han hecho... Y no, yo he tenido que arrastrar a una mujer mayor que yo y decirle, ¿qué, que, que 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 ¿Que nunca te has hecho en tu vida y tienes seis hijos? Ven para acá. ¿Ya? ¿Y de verdad? Claro, porque asumen de que el cáncer me va a doler y por ende recién voy. No, pero el cáncer es silencioso, o sea, produce síntomas en su etapa final. Ah, entonces es importante. Es. Y para que nosotros inculquemos en nuestros niños la prevención, lo tenemos que empezar a hacer nosotros. Así mismos. Es. Entonces, para acotar un sí. tema, eh, la Liga va a distribuir. Más de 50.000 sachets de bloqueadores en las playas y en bueno. las zonas altamente vulnerables, con los de construcción civil, los, para los trabajadores de limpieza pública, los policías de tránsito, que son población de alto riesgo para hacer cáncer de piel. Esto gracias a nuestros auspiciadores que nos colaboran y nos apoyan como Bristol Mayer y UNIC, que bueno. nos van a permitir brindar estos bloqueadores para este... Y bueno, al otro día me crucé con un grupo de, de, de chicas de limpieza acá en el centro y había una muy blanca que tenía el bloqueador pero no se imaginan qué bien puesto blanca, blanca salía pero salía con su bloqueador y con un sombrero que le tapaba todo sí ¿no? ahora tipo hay como árabe que se... así todo 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 todo, sí, todo. Entonces, les han cambiado el uniforme y les han dado que cubra toda la zona de oreja, el exactamente, cuello, y orejas, exactamente, orejas, cuello, eso. toda la parte de atrás del cuello que siempre te la descuidas muy bien, esa es una buena iniciativa. Bueno, le agradezco muchísimo, doctora, por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos acaba, pero todo lo que hemos dicho es importante, así que vuelvan a escuchar el programa, que lo vamos a colgar, y así ustedes podrán tener un verano muy feliz, muy gozoso, con muchos beneficios, pero sin causarse un daño a futuro. Muy bien, hasta pronto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Esa fue la entrevista que sostuvo Rosa María Palacios con esta especialista de la Liga contra el Cáncer sobre este tema tan importante, la prevención contra el cáncer de piel. Mucho cuidado con eso en esta temporada de verano. Se anuncia ya a través de las autoridades que el nivel de radiación, por lo menos en Lima, ciudad capital, y en otras regiones del país, será bastante alta. Así que a tomar previsiones. 8 y 58, reiteramos el saludo para nuestros hermanos de Radio San Martín en Arequipa, Cumplen 48 años al servicio de la información y al servicio de la evangelización en el sur de nuestro país. Al padre Héctor Herrera el saludo especial a todo el equipo que trabaja en la ciudad blanca, Arequipa. Felicitaciones a todos ustedes. Nosotros, dicho sea de paso también a nivel local, han recibido algunas condecoraciones por parte de las autoridades. Felicitaciones por eso también a Radio San Martín en Arequipa en sus 48 años. Es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos el lunes desde las 8 de la mañana con Rosa María Palacios, aquí en estudio, en vivo, en A Pensar Más. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.